Deciros que me acompañan Anselmo, que es el director del taller de empleo, y Gema, que es la docente. Estamos aquí porque tenemos un programa de recualificación y reciclaje profesional Valdepeñas con las necesidades educativas. Este programa empezó el día 1 de noviembre y durará 6 meses, o sea, finalizará el 30 de abril. Este programa lo que pretende, bueno, su principal objetivo es la inserción laboral de los alumnos, alumnos y alumnas, porque hemos visto que este tipo de formación luego se puede adaptar a centros especiales de educación y que es un trabajo que está bastante demandado y que hay muy pocos especialistas en ello. Este programa está subvencionado a un 100% por lo que es el SEPES, el Servicio Público de Empleo Estatal, y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Trabajo y Empleo. Y el presupuesto que tiene son 116.000, os lo digo exacto, tiene un presupuesto de 116.123,40 euros. Deciros que a la vez que alumnos son alumnos y alumnas, trabajadores, trabajadoras, que tienen un contrato durante estos 6 meses, en los cuales cobran el salario mínimo interprofesional durante todo este periodo, obtienen el certificado de profesionalidad de nivel 3, que es el certificado de atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos. Son 960 horas el completo, tanto teóricas como prácticas. En principio están con la teoría, esperemos que puedan realizar las prácticas, si todo esto va bien, en los centros municipales que tenemos, tanto para comedor, para niños, como centros de educación especial, etcétera. Y bueno, pues el taller, ya os digo, que es en lo que consiste. Entonces, bueno, si queréis explicar vosotros un poquillo más. O sea, son 10 alumnos, que no lo he dicho. De ellos son 8 mujeres y 2 hombres. Y de momento va bien la cosa. La verdad es que Julia lo ha explicado perfectísimamente. Y yo a continuación le voy a pasar la palabra a nuestra especialista, Gema. Como decía Julia, la docente en este caso es una especialista en psicología y además en este campo de la psicología. Tiene mucha experiencia, por supuesto está homologada por la Junta para la impartición de este tipo de acciones formativas. Y también debo dar gracias, por supuesto, al Ayuntamiento por haber promovido una acción formativa tan innovadora como es esta. Porque que yo tenga conocimiento, a nivel regional, Julia, es el único taller de empleo que se ha volcado con esta temática. Por supuesto, tenemos unos, en el mes que llevamos, que ha transcurrido, tenemos un alumnado, 8 mujeres y 2 hombres, que están plenamente identificados con los objetivos y se están yendo a por todas. También, por supuesto, guiados por Gema. Tú ahora comentas, guiados por Gema, que tiene muchísima experiencia en este campo de la psicología y de la formación. Así que, Gema. Que me siento muy afortunada de impartir este certificado porque estamos en un momento de cambio legislativo de educación en el que apostamos por la plena inclusión de las personas con discapacidad, en este caso en el alumnado. En esta situación, la figura del ATE, auxiliar técnico educativo, que es la misma formación que están recibiendo ellos, es crucial porque es un recurso personal de atención educativa complementaria, ¿vale?, que facilita, da apoyos a las personas con discapacidad para que puedan acceder, continuar y promocionar en la educación. Sin ellos la inclusión es del todo impensable y entonces van a poder enlazar con unas oposiciones que hay, que es el de auxiliar técnico educativo, con la particularidad de que yo también preparo a esos opositores, con lo cual voy a enlazar plenamente con el mercado laboral y que están al salir para el año que viene. La acción que estoy llevando a cabo para que todo el mundo lo sepa y, bueno, pues también para que vosotras veáis que el ayuntamiento se interesa. Entonces, ya me dicen que el curso, que sois un grupo estupendo, que funcionáis súper bien, que nada, no, 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 no